por aquí nadie. Este es el primer interrogatorio que se produce luego de 4 meses que salió a la luz pública la denuncia de supuestas irregularidades en la compra de 40.000 kits de alimentos durante la pandemia y que provocó la renuncia de la ex directora del INAIPI y la destitución de otros 6 funcionarios. En esta Fiscalía del Distrito Nacional se presentaron miembros de la Fundación Justicia Integral, parte accionante del proceso. Demandan agilidad en las investigaciones. Nosotros como fundación seremos vigilantes de todo hecho de corrupción que se haga público y que se tenga certeza. Nosotros vamos a estar vigilantes. Con el único ánimo de perseguir la corrupción de este gobierno, del gobierno pasado, vamos a estar vigilantes. Además de Berlinesa Franco, también fueron requeridos el encargado del Departamento de Abastecimiento y Suministros, Eduardo Suero. De mi parte es todo lo que tengo. Ahora yo retorno a los estudios. Muchísimas gracias, Osiris, por tu reporte.